Venga, contamos los niños que tiene en mi bloque, ¿vale? En mi bloque hay 20 pisos. Y los del bajo D tienen 0 niños, luego los del bajo A tienen 1, los del B tienen 2 y los del C tienen 3. Yo no tengo, la de enfrente tiene 1, la otra tiene 3 y el otro no viven allí. Luego arriba, es que yo soy muy cotilla, me entero de todo. Hay uno que tienen, han tenido uno ahora, tienen una niña y un niño. El chaval este no tiene y ya no sé más. Ya no me acuerdo. Tiene 3 habitaciones, hombre. Sí puede ser. Entonces, esto es lo que yo, los datos que yo recojo. Los tengo que organizar para poder estudiarlos. ¿Cómo los organizo? A la variable, que es el número de niños, veo los valores que tiene. Tiene 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahora cuento cuántos hay. Eso se llama frecuencia absoluta. Las veces que aparece el 0. Yo lo voy contando así. Un 0, un 1, un 2, un 3, un 0, un 1, un 3, un 0, un 2, un 0, un 1, un 4, un 3, un 0, un 1, un 1, un 2. Un 1, un 0 y un 1. Pues hay 6 ceros, 7 unos, 3 2, 3 3 y un 4. Es muy fácil. Ninguna. Estoy mirando que nos explican aquí la varianza. ¿Vale? Mejor. Mejor. Bueno, ¿qué es la media? Ahí está. Para calcular todos los niños que hay, multiplico 0 niños por 6 familias que tienen 0 niños son 0 niños. Un niño por 7 familias que tienen un niño son 7 niños. Dos niños por 3 familias que tienen dos niños son 6 niños. 3 por 3, 9. Y 4 por 1, 4. Y lo sumo. Son 26. Y hay 20 pisos, pues me da una media de 1,3. 1,3. No, que va. 26 entre 20. La media es la suma de las XY por las FY, es decir, la suma de esta columna partido la suma de las FY. Es 26 partido 20, que es 1,3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en cada casa hay 1,3 niños? No. Quiere decir que tendría que coger algunos niños y partirlo en tres trozos y repartirlo. Toma, un niño y dos piernas. Para ti. ¿Qué es la moda? La moda es lo que hay más. Muy bien. ¿Cuál hay más? ¿Qué tiene mayor frecuencia absoluta? Lo que hay más es uno. La moda es que la gente tenga un niño. Porque es lo que hay más.
Eso es la moda. Y la mediana es lo que más me gusta a mí calcular. La mediana es muy fácil. Te coges y tienes que poner todos los números ordenados de menor a mayor. Yo aprovecho que tengo esta tabla, sé que hay 6 ceros y pongo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sé que hay 7 unos. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sé que hay 3, 2, 1, 2 y 3. Sé que hay 3, 3, 1, 2 y 3 y un 4. Hay 20 casas. La mediana es el que está en medio. ¿Qué número está en medio? Si yo miro los 20, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el que está en medio. Si fueran 19 casas, me daría un número. Pero aquí se me queda en medio. Entonces lo que hago es sumo estos dos. La mediana es sumar los dos de en medio y dividirlo entre dos. La mediana es 1. Digo, si es más fácil, revienta. Y ahora voy a hacer el que a lo mejor os va a costar un poco más de trabajo porque hay que hacer más operaciones, que es la desviación media. Desviación media. Pero vamos, muy fácil. Voy a apuntar por aquí lo que vale la media. La media es 1,3. Entonces, para hacer la desviación media, tengo que hacer x y menos la media de x, que es restar. La media es 1,3, 0 menos 1,3. Da menos 1,3. 1 menos 1,3. Menos 0,3. 2 menos 1,3. 0,7. 3 menos 1,3. 1,7. Y 4 menos 1,3. 2,7. No. Hay que hacer otra columna más, que es el valor absoluto de lo que hemos calculado. El valor absoluto es el número sin signo. Menos 1,3 es 1,3. Menos 0,3 es 0,3. Los demás, como son positivos, se quedan igual. Esto lo podríais haber hecho del tirón en una columna. Lo restáis y lo que os dé lo ponéis positivo. Y luego hay que hacer esta columna por FI. Yo, aunque me escriba más, prefiero hacer más columnas y hacerlo paso a paso. Esto sería 6 por 1,3, 7,8. 7 por 0,3, 2,1. 3 por 0,7, 2,1. 3 por 1,7, 5,1. 1 por 2,7, 2,7. Si sumo todo esto me da 7,8 más 1 más 2,1 me da 19,8. ¿Vale? Lo que estamos calculando es la desviación media. ¿Cómo se llama? Pues estas tres sirven para calcular la desviación media, DM. Y la desviación media es la suma de esta columna. Este es el símbolo de sumatorio, que significa que sumo todos estos números del valor absoluto de XY menos la media de X por FI, dividido la suma de las FI. Yo solo tengo que recordar que es este número partido a este número.
Lo que estoy haciendo es este por este. 1,3 por 6, 0,3 por 7, 0,7 por 3, 0,7 por 3 y 2,7 por 1. Y me da 19,8 partido 20, que es casi 1. Esto indica lo repartida que está la distribución. Me da 1. Eso quiere decir que si la media es 1,3, la gente lo que más suele tener está entre 1,03, digo 1,3 menos 1, eso es prácticamente 1, y 1,3 más 1. O sea, entre 0,3 y 2,3 niños. O sea, que la gente tiene, lo que más tiene es entre 0 y 2 niños. ¿Vale? Bueno, lo que más tiene es 0 y 1, es 2 y ya poco más. ¿Cómo? ¿Quién va a tener oso si quiere? ¿Qué es el recorrido? ¿Qué es el recorrido? El recorrido, para terminar este vídeo, es la diferencia entre este y este. ¿Vale? Que es 4. Cuanto más recorrido tenga, más repartida estará la distribución.